Bueno, Majo, hoy un día especial para el Centro Cultural, la primera vez que bueno, la Feria Pulpo se realiza aquí en San Clemente, se está realizando en el lugar, en este lugar, con también desfiles a la tarde. Bueno, contame cómo fue un poco todo el armado y demás, sé que no estás sola en todo esto, pero bueno, esta primera experiencia de recibir a tanta gente, tantos expositores de la costa, ¿no? Primero es un desafío enorme, pero la verdad es que se está viviendo con mucha alegría, mucha paz y bueno, creo que es un comienzo de algo que por lo que luchamos todos, porque el Centro Cultural es un lugar donde se viene a aprender arte, entonces lo bueno es que se empiece a generar trabajo para esos artistas. Así que bueno, ojalá sea el comienzo de una etapa que continúe, que sea que realmente beneficie a la gente, ojalá la comunidad responda también. Estamos bueno a la expectativa. ¿Esto se genera a partir de una inquietud de la gente de la Feria Pulpo de venir a este lugar? ¿O cómo se originó la idea? Sí, desde la Secretaría de Producción de la Municipalidad de La Costa, que están organizando, ya se viene haciendo la Feria Pulpo en Santa Teresita, en San Bernardo, y estaba la inquietud de traerla acá a San Clemente, y bueno, lo hemos logrado, ¿no? Se vino para acá. Así que, bueno, pidieron el espacio y por supuesto está abierto, Juan Pablo lo aprobó y acá estamos. Bueno, hoy va a estar, los acompañó el día, un día excelente. Con un clima espectacular, así que con muchos expositores. ¿Hasta qué hora va a durar esta jornada? Y está programado hasta las 18 horas, pero viste cómo es esto, se supone que hasta las 18 horas. Así que bueno, todavía hay tiempo de que vengan a visitar. Trabajos excelentes, todos los trabajos están fiscalizados, los productos comestibles están todos chequeados por bromatología, así que muy linda, sí, está buena. ¿La idea es que esto se vuelva a realizar? O sea, ¿se lanzó como esta primera vez o es una única vez que se va a estar haciendo aquí? No, no, la idea es que se vuelva a realizar y que tenga una continuidad. Lo que pasa es que, bueno, hay un trabajo, no siempre va a ser acá. Digamos, acá arrancaron, pero la idea es que ellos tengan un lugar. La verdad no sé dónde. Pero sí, la idea es que tengan continuidad y que se continúe en verano incluso, sobre todo.